Hello, hello. Hey, Michelle. Hello, Hi, welcome. Teacher. Hi. José, Mr. Guadrón. How are you, Mr. Guadrón? How are you? Marvin. Hello, Marvin. Welcome. Hello, teacher. Good evening. Good evening. Eh, no se había conectado últimamente, ¿verdad, Marvin? No, pasa que estaba saliendo tarde del trabajo. Ah, ok. Ya empezamos la temporada alta. Ya me imagino, Marvin. Eh, Igual ¿y en la plataforma me he trazado un poco, pero ya voy a adelantar. Cualquier cosa, ahí estamos a sus órdenes, ¿verdad? Ahí, este me pregunta en el grupo de WhatsApp, ahí estamos a sus órdenes. Oiga. Gracias, teacher. Ok, you're welcome. Eh, Gerson, hello, Gerson. Hello, teacher. Good evening. Good evening, it's a pleasure. Le quería enseñar una foto, eh, No sé si le alcanza a ver. Eh, Gerson. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuál, ¿Cuál es, la, es la? ¿Cuál es la R1, R3? No, es la FZ Yamaha 450. Puchica. Oh, Belleza. Cuando era joven. <laughs> Hace como 20 años. Todavía <laughs> está joven, teacher. Oh, oh, thank you. Thank you. Eh, ¿Quién dijo eso? Ya le voy a dar un punto extra. <laughs> ok. Un punto para mí también. <risa> <risa> okay, ya bueno, no sale a rodar. No, no, me, todavía tengo la licencia, pero ya muchas ocupaciones. Pero al ratito me ve ahí por el puerto una moto. <laughs> Vaya, pues vaya. Ahí me, ahí me están regañando que no, dice. El domingo hay rodada, lo invito. Ah, híjole, pero tengo que comprar la moto primero. <laughs> tengo que tener permiso del Estado Mayor aquí. Me imagino. Me imagino. Sí, que a, ella no, a ella no le gustan las motos, así que ni modo. ¿verdad? Ok, good. Welcome everybody. Eh, today we have a lot of material. Well, eh, Silvia, hello, Silvia. Eh, no se había conectado también últimamente, ¿verdad, Silvia? Pero bienvenida. Welcome, welcome. Ok, Selena, Brenda, Ricardo, eh, José Liceo, Grisel, welcome everybody, welcome. Hi. Hi. Thank you, hello, hello, hello. Good evening. Thanks, teacher. Good evening. Okay, let's start with the PowerPoint presentation. Here we go. Okay. Ladies and gentlemen, pre-intermediate module number 1, right? The topics for today are conversation I really like pop music. Pop 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 music. 4.3 video yes and no and wh-question with do. What do you do? Do you live in San Salvador? Etc. Cetera, etc., cetera, right? Good. Now, let's start with the objective. Uh, Marvin, can you read the objective for the class, please? Okay. 4.0, lesson objectives. In this lesson, participants will listen to a conversation expressing likes and dislikes. Something that you like, cling, and something and dislike. that you dislike. Thank you. Like and dislike, right? Good. Thank you. Marvin, now let's go and check it out. The vocabulary in this in this conversation: kind, boys, big fan, guess a lot, right? Good. Now repeat after me, please. Kind boys, big fan, guess. A lot. Good. Any question about vocabulary? Do you understand? I have a question. Tell me. Tell me, please. What is the meaning? Big fun? A big fun is that you you like something a lot. For example, I am big fan of pizza. I love pizza, so I'm a big fan, right? I I am a big fan of choco with bread. You know. <laughs> good. And I am a big fan of you too. You too, el grupo you two, right? Big fan. Okay, good. Understand? Yes, understand. Okay, good. Now, any other question? Question, question? No? Okay, now let's go to the conversation. Here we go. The name of the conversation is I really like pop music. And Tom starts talking uh, like this, right? Do you like rap, Liz? No. Uh, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. I think I know him does he play the piano? the piano? no, he doesn't. he's a singer. oh, i guess i don't know much about rap. so, what kind of music do you like? i really like pop music. who's your favorite singer? celine dion. i love her voice. Do you like her? No, I don't. I don't like pop music very much. Okay, I, I imagine you remember Eminem, right? He was a a rapper. And I don't know if you remember Celine Dion, the one that sings "Near, Far, Wherever You Go." Okay, Titanic, right? Remember? <laughs> So she's the one who sings this. Okay, now? please repeat after me. Do you like rap, please? No, I don't like it very much. Do you? Yeah, I do. I'm a big fan of Eminem. Sorry, it's en, Eminem. Okay, sorry, excuse me. Eminem. That's the name. Now, repeat. I think I know him. I know him. I know him. Link. Link sounds, right? Link. Know him. You omit the H, right? Omitimos el sonido de la H. So we say, I know him. I know him. Does he play the piano? The piano? No, he doesn't. He's a singer. Oh, I guess I don't know much about rap. About rap. I guess I don't know much about rap. So, what kind of music do you like? What kind of music do you like? I really like pop music. Who's your favorite singer? Celine de Young. I love her voice. Do you like her? You can say, do you like her? But again, link, link sounds. Sonidos unidos, right? So you say, do you like her? Do you like her? No, I don't. I don't like pop music. Very much. Good questions about the conversation class. Any question? ¿Cuándo se pueden hacer esos enlaces? Uh, it depends of the of the sound, right? Uh, I cannot tell you exactly when. No le puedo exacta, decir exactamente cuándo, pero al menos en este grupo de de sonidos. Eh, cuando el sonido empieza con una H, podemos omitir el sonido, ¿verdad? No, no, no decimos, I like her, but I like her, I like her. Y eh, him, no decimos him, sino que I like him, I like him. Entonces, eh, no puedo decirle cuáles son los sonidos porque hay montones y montones, pero eh, generalmente cuando hay una, un objeto, un verbo y un objeto, eh, ahí unimos, la mayoría de veces unimos, por ejemplo, para decir me gustan ellos, I like them, I like them, no decimos I like them, no, I like them. ¿Ok? Y esto sucede con verbos transitivos. Verbos transitivos son los verbos que necesitan un objeto, ¿verdad? En el caso de, de los verbos go, ir, arrive, arribar. Son ejemplos de verbos que no necesitan objetos, pero como los verbos como like, love, hate, ok, need. sí necesitan objeto. La mayoría de verbos son así, necesitan objeto. Por ejemplo, la necesito a ella. ¿Cómo decimos la necesito a ella? I need her. No decimos I need her, but I need her. O a veces hablan tan rápido que solo se les oye. I need her. I need her. I, need her. I like them. I like them. I, I hate her, I hate her, la odio a ella. No, no, no odio a nadie, es solo un ejemplo. I hate her, I hate her. Entonces, solo le puedo dar, la única pista que le puedo dar es cuando el nombre comienza con una H o el objeto comienza con una H, podemos omitirla, ¿ok? Good. ¿Any other question? ¿Questions, questions? No. Okay. No. Good. Now let's go to the second part, lesson objective. Uh, Ricardo, can you read the objective, please? For the second part, please. Uh, be the end of this lesson, participants will be able to ask questions in simple present. You see, do or does along with and wh question words so thank you ricardo now listen in other words questions with do and does questions with do and does yes no question and wh question simple like that thank you ricardo now let's go to the examples here right look yes no question and wh question i need you understand the difference between yes no question an information question, o WH question. OK. Uh, yes, no question. You say only yes and no. Simple. Yes and no. For example, this is one example, right? Esta no es del tema, pero para que vean, se ilu nos ilustremos cómo como a una pregunta. Are you a student? Let me see. José Liceo, are you a student? Yes, I am teacher. Excelente. marvin are you an astronaut marvin are you no, an... i am not excellent so you say or yes or no or yes or no right with bird to be look verb to be are is am um, right bird to be then can you speak english let me see uh, grisel can you speak english I'm sorry uh, okay can, can you me? speak can you speak English, Grisel? Yes, I am. Yes, I am. Um. Yes, I. Yes, I am. Mm. Can. Yes, I can, right, Grisel? Ah. Uh -huh. Yes, Sorry. I can. Ah, uh -huh. with the verb to be says, are you a student? Yes, I am. But can you speak English? Yes, I can, right? Ah, uh, okay. Oh, no, I can't. In your case, I know you speak English, right? Can you drive, Jose Guadron? Can you drive? Can you drive? Yes I, yes, I can, teacher. Excellent. Are you sure? No <laughs> se ha estrellado últimamente en mi <laughs> never, 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 teacher. Excellent. Very good. Uh, Now, do you live in San Salvador? Uh, San, 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 San 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 Salvador. Vamos a corregir esto. Réaleme un segundito. San Salvador, right? Aquí nos hemos nos emocionamos. <laughs> Ok, eh, Ana, Ana Alvarado, please. No, Ana Menjibar, excuse me, Ana Alvarado. Sorry, Ana Menjibar. Eh, do you live in San Salvador, Ana? No, I don't. No, I don't. Excellent. Listen, are you a student? Yes, I am. Can you speak English? Yes, I can. Do you live in San Salvador? Yes, I do, right? But the question here is, uh, the, lo que quiero que me presten atención aquí es que todas las preguntas sea con el verbo to be, con can o con do, vamos a responder o oh, yes or no, right? Por eso se llaman así, yes no question, right? Now information question. ¿Por qué se llaman information question? Why? ¿Por qué? Porque preguntamos una información específica, ¿sí? Por ejemplo, where is my pencil? Where is my pencil? Huh? O oh, I can make a question to Let me see. To Brenda, Brenda, where is your pencil, Brenda? Brenda, where is where is your pencil? Okay. So Selena, please, Selena, where is your pencil, Selena? My pencil is in the table. Ah, okay. My pencil is on the table, right on the table. Thank you. So uh, you you. Tell me specific information. Listen, I don't say to Selena, Selena, where is my pencil? And Selena, yes, I am. No, right? No, Selena said specific information, right? It's on my desk, she said, right? Other reason we say about this question is that they use WH, right? Otro nombre que se le da a este tipo de pregunta es WH question, porque todos llevan WH. Todos, ¿sí? Okay, now, next one. What can you do? Gerson, what can you do? I I I can I can oh. Sorry, I can what? I can eh, I can me está, perdón, me está preguntando qué estoy haciendo, ¿verdad? Ajá, abilities, no, abilities. Ah, o qué puedo hacer. Ajá. Uh, abilities. I can, swing, swimming. I can swim. I can swim. I can, swim. I can, swim. I can swim. I can ride. I can ride a motorcycle, right? That's an ability, right? Okay. okay. Thank you. Now, when can you come, Michelle? When can you come? I. I can come. Uh huh. When do Uh huh. Yes. I can on Friday. I can come on, I can on come Friday. Friday. I can. On Michelle? I can come on Friday. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Now, so that's the difference between yes, no question and information, right? Yes, no question only. Yes and no, information question, specific information, right? Now let's go to the topic. Ahora vamos al tema. Yes. Now, to make yes, no question and information question, we do we we need the auxiliary do and does, right? Uh, we use do for I, you, we, and they. And I use does for he, she and it. And remember, please. Remember this. Nunca se les vaya a olvidar esto. Apúntenlo por ahí en su mente para siempre. You use the auxiliaries do and does only with questions. Negative sentences or negative statement, right? And short answers. ¿Okay? In affirmative, never use the auxiliary do and does. In oración afirmativa, nunca van a usar el auxiliar. Okay? Good. Now, let's go to the structure. Look, yes, no questions. We do. Auxiliary do or does, right? Do the subject you, the verb like, and the complement pizza. Do you like pizza? And then you say, Yes, I do. No, I don't. Teacher, yes, Ana. Eh, question, eh, eh, ¿Cómo digo la regla de que only in negative eh, se usa el auxiliar, ¿y qué más? Okay, I will repeat. I will repeat. You never use the auxiliary do and does in affirmative, right? Mm -hmm. In negative in questions, in short answers, yes. Negative question short answer. Yes, de auxiliar. In affirmative, no. Understand? Yes. Hay, una, hay una pequeña excepción por ahí, pero no se las digo porque se van a confundir. Así que mejor así dejémoslo, ¿ok? En afirmativo nunca se usa, ¿okay? Good. Okay, uh, thank let's you. Let's continue. You're welcome. Now, in information question, we have this structure. WH question word where, right? Donde? The auxiliary do, the subject they, and the verb go, right? And the complement, right? Then, what does he like? What refers to el que, okay? okay. Does is the auxiliary for he, right? Like is the verb and the complement to it. Good. Now, please repeat after me. Do you like pizza? Does she live in Metapan? Where do they go on weekends? What does he like to eat? Good. Any questions so far? Any questions so far? Teacher, sí. eh, no yes. sé si alcanzo a ver mal, pero el like en la en el verbo no tendría que llevar ese. Good question. Excellent question. Listen, uh, I will copy here something. Listen, Te vamos a compartir la, la pizarra. Lleva, lleva ese, pero en la respuesta afirmativa. Excelente. Ya se nos adelantó Ana. Correcto, Ana. It's true. Okay. In affirmative, listen, I have. Give me a second. I have. Um, I. Ah, oh, sorry. I live in Mexicanos de Yuca City. I live in Mexicanos. And she lives in Mexicanos. Yes. Okay, now because it's affirmative, we, we have the S, right? The S now in question. Or negative, we want to use negative. Negative. I don't live in Mexicanos. He doesn't live in Mexicanos. Ok. So, in this case, look, because I use the auxiliary does, it's not necessary to add the S, right? No es necesario agregarle la S porque estamos usando el auxiliar does. Ok. Now, to finish, right? In question, preguntas. Questions. ¿Do you live, ya yeah, no usemos Mexicano, vamos a San, un pueblo de Santana. ¿Do you live in Cujucuyo? Das, eh, Das Gerson, right? ¿Live in Cujucuyo? The answer is yes. Ah, no, 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 no. Okay. Yes. <laughs> no. Right. Look, listen, I don't have the S. No le creamos la S, right? Porque aquí está el auxiliar. ¿eh? El auxiliar. So that's the general rule, right? Esa es la regla general. Cada vez que usemos el auxiliar, no le vamos a poner la S a, a la tercera persona. OK? Yes? Y en afirmativo, eh, la regla es un poco más complicada, pero vamos a decirla suavemente. Suavemente. Ok, listen. Se le agrega una S a la tercera persona en afirmativo del presente simple. <laughs> ok, tercera persona, afirmativo, presente simple, right? En otros tiempos, pasado, futuro, presente continuo, etcétera, etcétera, perdón, no se le agrega la S, solo en presente simple, tercera persona, afirmativo, ¿ok? Luego, la regla general dice que cuando usamos el auxiliar das, pues ya no es necesario agregarle la S, ¿ok? Good. Perdón que aclare esto con mucho tiempo, pero es muy importante que, que entendamos la diferencia y muy buena pregunta. Thank you. Good question. Now let's come back. Permítame que ya no puedo regresar aquí. Voy a tener que cerrar todo. Ok. Any extra question? ¿Alguna pregunta extra? No question. No question. Yes, yes. Ah, sí, si sí, hay otra pregunta. Ok, please. WH también se puede regresar como tu video. Ah, yes, of course. Sí, aquí está un ejemplo. Por aquí estamos, ¿ves? Ah, no, aquí sí, aquí está, ¿ves? Where is my pencil? Podemos usar el verbo to be. Bueno, prácticamente todos los tiempos. Where will you go? ¿A dónde irás? Eh, con el should. Where should I do? ¿Dónde debería ir yo? Eh, con el presente perfecto. Where have you been? ¿A dónde has estado? Con el pasado perfecto. ¿Perfecto? Where had you been? ¿Dónde habías estado? Eh, con el will, where will, eh, con el, con todo se puede, con toditos, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que ustedes ent entiendan la diferencia entre yes, no question e information, porque se usan en todos, en todos se usan, todos los tiempos, ¿ok? Y, y uh, en este caso, pues el presente es simple, pues también se, se usa, ¿verdad? Ok, thank you. Now, any other question? Any other question? Come on, I like questions. No se preocupen. no me voy a enojar para nada si me preguntan. Es más, me gusta que me pregunten. I like it. You can do it, please. I like when you make questions. Yes. Teacher. Uh -huh. tell me, José. Teacher, una, una, sugerencia. El amarillo ese casi no se nota. Uh. Bueno, en mi computadora yo lo veo, pero eh, es lo malo que que uno cree que en los demás aparatos se ven, pero lo siento. Que no eh, se distingue. Vamos, vamos, ¿no? Vamos, a, vamos a cambiarlo entonces, ahorita mismo, antes si sí es posible. Just give me a second. Ahorita se lo cambió. Yes. Tell me, please, tell me. Estos ejemplos, ¿verdad? Que son de, 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 pasado, de pasado presente. No, presente nada más. Oh. Solo en presente. Ok. very You're welcome. Permítame que no puedo. No puedo. Uh, aquí está inicio. Le vamos a poner en rojo. Creo que rojo sí lo podemos ver, ¿verdad? Solo póngale yeah, sombra. Solo sombra. Permítame. O si es que la tecnología me abruma. Sorry. Y qué bueno que me lo digan, porque a veces yo tengo entendido que todo está bien, ¿va? pero pero se me olvida que algunos lo ven en su celular y es a veces un poco más complicado. Hoy sí. ¿Cómo hacerlo más grande acá? Yes, ahí está. José, ahí estamos bien. ok. Yes, Venga. yes. Yes, yes. Okay. Now, eh, no more questions. Now, let's go to the exercise. Just give me a yeah. uh -huh. yes. Presente simple es eh, todo este ejemplo, ¿verdad? Todo este ejemplo es presente simple, yes, con el do y el das. Simple. Okay. Solo estamos viendo las preguntas. Preguntas okay. de yes, no en WH, ¿ok? Good. Now let's start with the practice. ¿Qué pasó aquí? Sorry. Algo hice mal aquí, pero ahorita vamos. Ok, practice. Now let's start with José Guadrón, right? Vamos a hacerlo, permita, vamos a hacerlo visible para todos. Ok. José, please. Uh, this is a yes, no question, right? Remember the structure. Auxiliary, subject, verb, and complement. Auxiliary, yes. subject, verb and complement. The auxiliary is. Do or does? Yes. Um, let me see. Let me see. <laughs> Auxilia is. Uh, dice, es. Das. 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 Uh Ajá. -huh. What? What, dos is, the, what I... is the subject? Eh, he. He, vaya. No. Pero que, que eh, le vamos a dar oportunidad también a Ana, ¿verdad? Lo vamos a hacer entre los dos, Ana, ¿ok? Das, he. Ahora le toca a José Guadrón. ¿Qué seguiría después, José? I don't know, teacher, me perdí. Okay, again, again, listen. Yeah. Auxiliary. Ver. Be. So, light. Bear. Light drink coffee? No, no. 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 Does he so, drink sure. coffee? Es que ya está el bear. verbo, ¿verdad? Ver. El, el verbo ya está, José. José. Ajá. Ya está. Entonces por eso le decía yo nada más que lo identificáramos. Aquí estaba. Drink. Ah, ya. Yeah. Ah, ok. Does he drink coffee? Okay. No, he doesn't. Yeah. My brother drinks yeah. tea, right? Sí. Ok, Ana, hoy sí, porque me fascina la actitud de Ana, porque ella es muy participativa. Ok, Ana, thank you. Now, no, no, me gusta, porque a veces me saca de, nos ayuda, ¿verdad? Que a veces nos quedamos en el aire y no, es esto, dice, ya está lista. excelente, Ana. Ok, please. Next one, Ana. What is the auxiliary for children? do 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 excelente do do eh, ¿cuál do, sería el sujeto? We we ajá pero como la pregunta yo le pregunto a ellos a nosotros uh -huh. uh, no perdón cuando yo hago la pregunta de you usted puede contestar con I o con we sí Do you? Ajá, entonces sería, Do you? I, do, you, do, you have, do you? have? Do you have children? Ana. Hoy, huh? se, le, hoy se le adelantaron a usted. <laughs> okay. Very Está good. Bien. Está bien. Do you have? Es que me gusta que todos estemos participando. Excellent. Do you have children? Do you have children? No. No, no. We don't. We don't have any yet, okay? Any yet. Good. Now, uh, next one, please, Ricardo. Ricardo? Yes, teacher. Do or das? my parents? Maria, no, do do excellent. Do do. Maria, yeah, your parents. Your parents, my goodness, Ricardo. Congratulations. Do, like, do like. your parents live right? Excellent. Do your live. parents live in San Salvador? No, my parents live in San San Miguel, right? San Michael. Ok. José, José, Liceo, please, you're next, José Liceo. Das teacher. correct. Uy, sorry. Das. Ajá. Uh huh. Because he speak English. Va, que nos saque aquí del de apuro, Ana. Das teacher, does he I speak? No. No, 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 no. The subject, the subject. Does he. Does he. Yes. Sí, es does he, pero, ajá. Uh -huh. my, my son, ¿verdad, right, José Liceo? Okay. Your? My your, son. My son no, ah, no, your son. son, sorry, yes. ¿Verdad? Yes, your son. Also, for the teacher. Does your son, ajá, uh -huh. and the bird, José Liceo, speak? Speak or speaks? Speak. Pero But the es is, is das, right? Das, das your Or son. He. Es que your son es un he, tu he. hijo, tu hijo, right? Mm -hmm. Es uno solo, entonces por eso usamos das. Das your son. ¿Ok? Yes. Understand? Todos entendemos? Yes. 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 Okay. Your son es un he, por eso usamos das. Eh, se confundieron porque yo le puse you, ¿verdad? pero era your song, right? Okay, good. Now let's go to the next practice. Eh, who's next? Grisel, please. Now this is a WH question, Grisel. So I need you help me with this. He's a doctor, he says. Uh, it's an occupation, right, Grisel? What is your father? Uh -huh. What work? Wait, wait, wait. What? <coughs> I will tell you the, the, Grisel, I will tell you the, the element, right? W is okay. word, W word, auxiliary, auxiliary, yeah. Yeah. subject, and verb. Again, W word, uh, auxiliary, yeah, sí. yes. subject, and verb. Aquí ya tenemos el sujeto, your father, ¿verdad? Solo okay. nos faltan dos más. What, what is the next, Grisel? What mm -hmm. Do or does? Do. No, does. Does. What does? Because your father is a he, right? Yes. Your father. What does your father? Occupation. Ajá, uh -huh. Yes, occupation. ¿Cómo preguntamos la ocupación de alguien, Grisel? What does your father? Is. Yes. No, no. A doctor. No. Do. Do, okay. excelente. What does your father do? Uh, He's a doctor. Yeah. Okay. No con el verbo to be, pero la pregunta la hacemos con el do, ¿verdad? Okay. Now number two. Okay. Eh, Carla, please. Hello, Carla. Your brothers, Carla. What? Do or um, uh, not... what? Where? Where? Where do? Do. Your brothers ya está your, el sujeto. Ahora falta your el Your brothers live. Live. Excelentoso. Ok, thank you. Now, Marvin, please, number three. Number three, Marvin. Okay. When? Mm -hmm. When? When does? O how often, right? Podría ser how often, pero vamos a poner when. Okay. When?

Visit your parents. Your parents, correct. correct. When do you visit your parents? I visit them every weekend, right? Good. And finally, uh, uh, Michelle, please. Where? Oh, does? Ya, había, ya había participado, Michelle. No, no importa, ¿verdad? Where does your sister live? Live. 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 <laughs> live. <laughs> Ya se nos adelantó también, Ana. Está bien. Es válido. <laughs> ok. Good. Where does your sister live? Right? Now, any question? Any question? Good. Now we're going to work. Eh, vamos a trabajar en equipos. Eh, no sé si todos lograron imprimir el material que les envía el grupo. Did you print it? Si no, pues no ahí, si no, ahí está en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp. Pueden verlo ahí. Eh, jugar con la pantalla del Zoom y pasarse al WhatsApp, ¿verdad? Ahí está el ejercicio, Okay. Uh, we are going to make three groups, three groups, right? And you are going to develop. I need you to you, you assign a secretary in the group, right? Necesito que asignen un, un secretario o secretaria en el grupo. Y. La secretaria o el secretario vienen notando las respuestas, ¿ok? Good. Eh, el material esté ahí en el, en el grupo de WhatsApp. Eh, no sé si alguien lo imprimió. No, nadie. Bueno, pero ahí, ahí está, ¿verdad? Eh, y más de alguno, pues lo va a tener ahí a la mano, ¿ok? Good. Eh, vamos a hacer los grupos entonces. Let me see. Three group, right? So group number one, attention: Gabriel, Carla Ortiz, Marvin Vázquez, Ricardo Antonio, Vanessa Ayala, you are in group number one. Group number two, Grisel Val Valdez, Grisel Valdez, José Guadrón, Michelle Muñoz, Sara Estrada, and Silvia Jacobo. You are in group number two. Group number three, eh, Ana Mengibar. Gerson Can Cartagena, permítame. No sé, hice algo malo aquí. Perdón, disculpen que algo malo hice acá, no sé qué hice, pero intercambié todo. Voy a hacerlo nuevamente, perdón. <laughs> perdón, vale. grupo uno nuevamente. Gabriel, Carla, Marvin, Ricardo y Vanessa. Grupo número dos, Grisel, José Guadrón, Michelle. Sara y Silvia. Y grupo número tres. Es que no sé por qué no, me, no se me mueve acá. Regálenme un segundito. Eh, Ana Mengíbar Gerson, José Eliseo y no sé quién más es que no. No se me mueve el, el cursor, no sé qué pasa. Bueno. Eh, ah, ya está, ya lo moví. Ana Mengíbar, Gerson, José Liceo y Selena sería el grupo número 3, ¿verdad? Ok, iniciamos. Sí, chef. Ajá, sí. sí, perdón. Eh, no me quedó muy clara cuál es la actividad, ah, Ya lo voy a explicar, eh, pero en el grupo de WhatsApp está el material. Sí, ya lo vi. Yo, yo, ah, vale. No ya me voy a unir al grupo y le a explicar, ¿sí? Bueno. Ok. Ana, hello, Ana, hola. Eh, no sé qué pasó, se salió un ratito porque no, no quedó asignada a ningún grupo. No, no sé, ahí me aparece un rótulo. De... Ah, entrar. Desde aquí. Ah, sí, por favor, entre. <laughs> ok. No me toma el comando. Déjeme ver, déjeme ver. No, no, aquí no le puedo. No puedo hacer nada aquí, déjeme ver. Eh... Ah, hoy sí, hoy sí. Ajá. Hello, hello. Hello. hello, hello. Eh, sí, ya tenemos... Ahí compartido la imagen. Excelente, thank you. Ok, aquí lo que vamos a ir haciendo es eh, poniendo los auxiliares, ¿verdad? Y el complemento. Okay. Kings of Lions, o León. Eh, algo que se me olvidó explicarles es que vamos a usar los pronombres objetivos, ¿verdad? Eh, me gustan ellos, I like them. Me gusta ella, I like her. Me gusta él, I like him. ¿Sí? Ok, entonces vamos completando. Voy a regresar otro ratito y si tienen una pregunta me dicen, ¿ok? Ok. Ok. Pero es que está hablando de la película. Uh -huh. said, I like King of Lion, I love. Awesome, Leon. Ahá. Me gusta cantar King of Hello, hello. ¿Do you know? Hello, teacher. Hello. ¿Tiene alguna pregunta? Mm, aquí estamos en en un en una, un en, una en un dilema, teacher. Es, do you know, do you know? Es, tú la conoces. No, you know? Es que King of Leon. Entiendo yo que es un grupo. Yo entiendo que es una película. No, es una, la película. No. El Rey León. Kings of León dice. Reyes de León. No. Reyes de León yo entiendo que es como una. <laughs> como un grupo, ¿verdad? No. Porque es algo así. Sería. El de ah, el... Porque entonces sería The Lion King, sería la película. Sería Ajá. I Like. Ajá de Lion King, pero dice Kings of León. Okay. Entonces ah, la okay. respuesta sería you sería you know them. Quiere decir que quiero de usar pronombres objetivos. Like it, me gusta esto. Like them, me gustan ellos. Like her, me gusta ella. Like him, me gusta él. Right? It, yeah. them, her, him. En este caso, como es un grupo ¿Cuál sería el, el objeto? Dem. Dem, correct, excelente. Bueno, síganme así, si hay más preguntas, luego yo regreso, ¿ok? Ok, yes. okay continue. <laughs> ya sabíamos, nos estábamos equivocando. Sí, es confusion. Es <laughs> confusion, Okay. Entonces okay. dice: Do you know I like. them? Do you know them? Okay. Yes. ¿Tú no conoces a ellos? Yes, I do. Oh. Yes, I know. Oh, no. Pero dice: eh, Yes, I, I do. It. Yes. Yes, I do. I love this song. ¿Sabes qué sí los conocen? Creo que sí sería tú. Uh -huh. ¿Verdad que sí? Sí, creo que sí. Yes, I do. Yes, I do. Porque dice, I love this song. Let's don't love. It. Don't love it. Ah. Y hoy, continue Number two. Es it hit there. Es que la, en realidad dice que, sí, que le gusta mucho King of the Lion. Dice. No, por eso, pero tú le de, sí. yes. que si conoces de esto, pero en la película es como una cosa. Entonces yo decía que, hello, tú, hello, Hello, Hello. Es, es, es un grupo musical, King verdad? Pero, ah. pero verdad los que leyes, no tiene traducción. Es no, King es, of the Lion, los, los Reyes de la Ciudad de León. Ajá. México. Ah, lo... ah, yo creo. Teacher. No es del Ion Teacher. No es, película, no es la película. The ah, Lion... yo creo. Yo así entendía que era un grupo. Como los hermanos ent... Flores. Como los hermanos Flores. Ah, ok. Entonces sería, you know them. A ellos, them. Ajá. ¿Ah? Pero es que yo creí que era la película. No, que a usted le gusta mucho la película, Ana, por eso está. <risa> <risa> Lloró cuando mataron a, a Simba, a ¿cómo se llama? Al papá de Simba. Sí, ¿Cómo dice que sería la respuesta entonces? sería: Know them. Sí, yo así decía que. I like Kings of León, I love. Entonces una pregunta de sí si, no. ¿Cuál es el auxiliar? Do, do you? ¿Do you know them? ¿Los conoces? Ajá. Do you know them? Ajá. ¿Correcto? Esa sería la, la pregunta, ¿Verdad? Ahí tiene lo, la primera. Ahora los dejo. Eh, síganle, por favor. ¿Está bien? Ok. Anotó ah, ahí, Gerson? Sí. Ponga okay. de uso, niña. ¿Se entiende? Sí. 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 Okay. Hate, ven. operas, okay. ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, perdón por la interrupción. Eh, ya habíamos dicho que Kings of León es un grupo musical, ¿verdad? Los Reyes de León, León en México, ¿no? La, la ciudad de León. Kings of, of León. Entonces, como que digamos, con, conoce a los hermanos Flores. Entonces aquí no sería o sea, aquí no sé. it. No sería it. No sé. Sería, sería them. dem. 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 ¿eh? Y aquí sería yes I. En lugar de decir I know, sería yes I do. I do. Ajá, porque estamos usando claro, respuesta sí. corta, ¿verdad? Sí. Ok, los demás lo veo bien, ¿verdad? Yes, I do. I like them very much. Do Kevin and Emma like soap operas? Kevin does, but Emma doesn't. She hates soap. Ajá, aquí es lo más fácil. En lugar de poner soap opera, dem them, them. Ok. Ahí vamos bien. Los dejo y después regreso otro ratito. Ok. Do Kevin and Emma. Ok, esa es la respuesta. Ahora sigamos con el literal B little B Kevin. Kevin does, like them. Porque están preguntando si le gusta. Like them. Kevin, like them. O sea, sí le gusta. But Emma like. Doesn't. don't like. Ah, uh, doesn't, sí, doesn't. Emma She doesn't. Hates, Ajá. She hates them. Ajá. O sea, a Kevin sí le gusta. Like Ajá. them. Pero a ella no, no, no le gusta. Ella la detesta. Ajá. Perdón por no, la interrupción, ¿verdad? Pero ahí pongan el auxiliar. Kevin Das solamente, ¿verdad? Kevin Das. But, no, no. but Emma? Das das das. No, No, only. Das. But Emma Dazen. Mm -hmm. like. Y en la pregunta sería ¿con do o con das? Kevin con do. Okay, Vamos súper bien, entonces. En la primera, ¿cómo pusieron? Vamos a ver. La primera voy yo porque yo dije que las tenía escritas, ticha. Ok, démosle, démosle, démosle. I like kings of Leon a lot. Do you know them? Excelente, Continue. Yes, I... Yes, I do. Ajá. Um, la um, dos. I... Ajá. La dos. No la uno. <laughs> la la uno. No la uno, perdón. En I love this song. I love this song. Let's download. Download. Number two. Wait, wait. Day. Let's download. Download. Download mm. it. Download Ay que ahí hay, hay, hay espacio. Ahí ¿Sí? hay, hay espacio. Ahí nos faltó. No, no vimos el espacio, teacher. Como una canción, ¿cuál sería? It. It, it, correct, it. Vaya, y la dos, ¿cómo han puesto en la dos? Yes, la dos sería, eh, ¿Do you like Science Fiction Movie? Ajá, continuo, yes I. Y sería, yes I am. No, yes I do. Yes I do, porque ah, estamos hablando. De... Estamos hablando del verbo to be, ¿no? Yes I do. Uh -huh. Yes I... I do. I like. like Them. I, like them. Them. I like them. them. Very much. Very much. Okay, vamos bien. Sigamos ahí con la cuatro. Otro ratito. Ok. Real. Ok, compañero. <laughs> Entonces. Es dos. Sería dos. Ajá. Cuatro caen música. Y luego está Classic Music. She Loves. Ella ama. Yo, yo, Ma. Yeah. He is amazing. Ella, ella eh, dice... Es asombroso y le gusta mucho. Ah, le gusta mucho. Le sí, like. gusta a lot, mucho. Perdón por la interrupción, pero uh, estamos aquí en lugar de decir like do, sería I like him, porque yo, yo más es, es un hombre, ¿verdad? ¿Quién? Eh, es yo, que yo. no sabíamos que era eso sería I like him ah, a dónde a dónde en, I like him en la última que es I like sí. him a lot pero ahí es es e I him uh, him I like him el yo yo es varón sí el yo yo es varón <risa> vaya <risa> Okay, lo dejo entonces. Ajá, uh -huh. hoy lo lograron terminar. Yes, hello, sí, hello Vale, sí. revisémoslo. Eh, do Kevin and Emma like soap operas? Kevin does, but Emma doesn't. She hate them. Ajá. Uh -huh. What and the teacher hates them too. <laughs> okay. Now, what kind of music does Noriko like? Classic. She loves JoJo Ma. He's amazing, Oops. Perdón, aquí me. Okay. I like him. Aquí es, un, es una M. Porque es un él, Yoyomá es un cantante, un varón. Sería I, I like him, right? Ok, okay excelente. Entonces regresamos a la sala principal. Ahorita solo unos segundos. Me out. Hello, hello. Hello. No. Eh, les voy a ver los videos para mañana, ¿verdad? Porque <laughs> siempre que trabajamos en grupos se nos va el tiempo, pero me gusta mucho porque han trabajado muy bien, los felicito. Entonces comenzamos con la 1, please. Eh, group number 1, el grupo número uno. Me contesta, por favor, el grupo 1, cualquiera de los miembros del grupo 1, please. Hello. Yes teacher. Ok, Ricardo, Ricardo, come on Ricardo Yes Read please, léame la oración de la uno. I like I like Kings of Leon A lot Do you know them Very good, do you know them, listen everybody Do you know them Ok, continúo Ricardo Do you know them Yes, yes I do. Okay. And I love this song. Let's, let's, let's do, let's do it. Download, download, download it. It. Download it. Uh -huh. eh, por ahí cuando me preguntaban eh, de los los sonidos Unidos ahí está otro ejemplo. Download it. No se dice download. It, sino que download it. Generalmente, Down, con, download it. con los, obje, los objetos eh, se unen los sonidos, ¿verdad? En este caso. Ok, continue. Number okay. two. Group number two. Uh, un miembro del grupo dos, por favor, que ya no me acuerdo quiénes eran. Group number two. Yo creo, teacher. Ok. Yo los estaba anotando. Yo creo también. Yes. okay Yes. Ajá. ¿Do you like? Do you like science fiction science, movies? Science. Science fiction. Do you like science fiction movies? Yes, I do. I like them very much. Thank you. Group number three. Group number three, please. Eso. Por ahí lo tiene Herson, ¿verdad? Vamos, Herson, con todo ahí. Me llega la tecnología de Gerson, pero Yo no no podría hacer eso. Aquí tengo mi celular. Ah, Gerson. Yo habla. Yo, yo hablando y el micrófono estaba apagado. I'm sorry. Okay, now please, do it. Ahora sí, Gerson. Do, oh. Kevin, do Kevin and Edma like a sub operas. Novelas, right? Las Kevin Novelas. doesn't. Perdón? novelas, soap quiere decir novelas Ajá. ok, ok Kevin doesn't, but Emma doesn't, she hate it hate it ok, eh, comencemos con Kevin Kevin sí le gustan las, las novelas entonces, Kevin sí, sí. Kevin, Kevin? Dos. does, right corrijamos ahí, excelente Kevin does but Emma doesn't Uh -huh. She hate, she hate, eh, it. No, Ana, no sería it. Ya vamos Damn. a ver por qué. Damn, ¿verdad? Vaya, Ana le, le ganó el puesto a los del grupo 3, se durmieron a los del grupo 3. Es de, es de nuestro sí, grupo. grupo de ah, vaya, perdón, perdón. I'm sorry, I'm sorry, Ana. Excuse me. <laughs> Ahora Kevin, el... yo solo escuché que dijo Ana pónganse las pilas digo ¿Cómo, se... cómo queda teacher? sería Kevin does but Emma doesn't okay she hates them she hates them como es plural so poppers them she hates them ok y la número cuatro alguien que no ha participado mucho en la clase alguien que quiera participar y que no ha participado mucho Volunteers. What kind of music? Vamos, Ana, le vamos a dejar a Gabriel o a Silvia, cualquiera de ellos dos. ¿Quién me quiere ayudar? Gabriel o Silvia. Yo lo digo. Gabriel, okay, Gabriel, come on. What kind, uh, yes. What kind of music does Noriko like? Uh -huh. uh, classical, classical music. Uh -huh. She loves Jojo Ma. Yeah, he's amazing. I like a lot. I like Him. A lot, him. A lot. I like sí. him a lot. I like him a lot. Good. I like him a lot. Everybody copies? Todos copiaron las respuestas? Yes? Yes, teacher. Yes, ok, yes. thank you very much, right? Eh, perdón que no nos alcanzó el tiempo para más, ¿verdad? Este, eh, Vamos a ver lo de la plataforma el día de mañana. The class is amazing. Ah, ok, good. <laughs> I like Very good, and I, I, especially you know your rule, right? okay? Good. Have a good night. God bless you. See you tomorrow. Good night, good night, teacher. Thank you. God bless you. God bless you. Bye, bye.